Nos vamos a divertir. Abuela. Mamá de mi mamá. Abuelo. Papá de mi mamá. Abuela. Mamá de mi papá. Abuelo. Papá de mi papá. Vamos a ver a la abuela. Vamos a ver al abuelo. Vamos a ver a la abuela. Vamos a ver al abuelo. Bueno, mis niños, después de haber escuchado esta linda melodía, vamos a empezar. Yo le he traído aquí una narración de muchos tipos de familia. Vamos a observar esta imagen. Nos damos cuenta que estos niños están con sus abuelos. María y José viven solo con sus abuelitos. ¿Por qué? Porque sus padres, los padres de José y María, viajaron al exterior y ellos se quedaron con los abuelos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner esto. ¿Ya? Acá le tengo otra familia. Observe esta familia que está acá. Aquí, ¿quién hace falta? Se dio cuenta, ¿no? Falta la mamá. Pues lamentablemente, la mamá de estos dos niños que están aquí se fue al cielo. Se fue al cielo la mamita de estos dos niños. Y él quedó con sus dos niños. ¿Ya? Observemos. De esta manera. Luego acá tengo. Acá. Observe esta imagen de aquí. Es una familia. Tiene una mamá, tiene un papá, tiene un hijo. Pero la historia de ella es que papá y mamá no pudieron concebir un bebé, pero ellos tenían tanta ansia y tanto amor para regalar que decidieron adoptar una niña. Entonces, ellos adoptaron a María. Pongámosles que, no, María no, porque María tenemos acá. Pongamos que se llame Mónica, ¿ya? Ellos adoptaron a Mónica. Entonces, también al adoptar, ellos recibieron a niña y la están criando con mucho amor, mucho afecto, porque tiene mucho que dar. También es otro tipo de familia. Pero si ven, ahí tenemos. Acá tenemos otro tipo. Si usted puede observar, en cambio aquí papá no está. Aquí está la mamá y están sus hijos. Pero papá no está. Simplemente porque no congeniaron, no pudieron llevarse bien. Y lastimosamente se separaron. Y es así como ella se quedó al cuidado de los niños. Entonces, este es otro tipo de familia. Y por último, yo aquí tengo la familia, una familia verdaderamente que es completa, como la que tenemos aquí. Al igual que esta familia y la familia de acá, está completa. En diferentes situaciones, pero está, ¿no?
Entonces nos podemos dar cuenta que en el entorno familiar que nosotros vivimos hay muchas diversidades de familias, pero a todas las familias les une el amor mutuo y el respeto que tienen por cada uno de nosotros.